Pancho, ¿a dónde quieres ir? ¿A Bolivia o a Miami? Tú decides, pero mejor ustedes decidan porque Maya y Valeria nos van a acompañar hoy en Pensando en Grande y vamos a ver todo lo que nos cuentan, dónde están. Así que vamos, ándale, Pancho, Miami. Verdaderamente estamos lejos. Quiero que Maya me vuelvas a decir dónde estás. En Florida, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Florida. Ok, Vale, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Santa Cruz, Bolivia. En Santa Cruz, Bolivia. Me impresiona que, bueno, ahora yo estoy acá en México, entonces verdaderamente estamos a distancias muy grandes, aunque esto nos une, ¿estamos de acuerdo? A ver, Maya, ¿por qué te fuiste para la Florida? Porque me dicen que tú sigues tomando clases virtuales en el Fray Luis. ¿Estoy bien? Sí, me vine para Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Ok, bueno, es que hay que seguir el trabajo normalmente del papá. ¿Cuánto tiempo llevan ahí toda la familia? ¿Se fueron todos, verdad, Maya? No, solo se vino un hermano mío que se llama Carol, mi mamá y mi papá. O sea, ¿no hay más hermanos? Sí, tengo 6 hermanos, pero solo uno de ellos vino y los demás ya son grandes. 6 hermanos. ¡Wow! Eso me gusta, lo de la familia, que sea tan grande. Pero miren lo que ha tenido que pasar, que ustedes siendo los más chicos, me imagino que tú eres también antes del más pequeño, ¿verdad? Los más pequeñitos, se hayan separado. Ahora, Vale, cuéntame tú, ¿qué haces hasta allá? Y también es la misma situación, ¿tienes clases virtuales en el Fray Luis? Sí, yo sigo igual en el Fray Luis, yo me vine acá por el trabajo de mi papá, nos venimos mi hermano, mi papá y yo. No más hermanos, nada más están los 4, perdón. Somos mi hermano, mi mamá y yo. Tu hermano, tu mamá y tú. Ok, y por el trabajo de papá. Y tu papá, son 4, pues oye, ¿dónde lo dejaste al pobre? Pues es el que se fueron a trabajar, ¿no? ¿Hace cuánto que estás allá, Vale? Estoy desde el 2019. Caray, desde el 2019, o sea, toda la pandemia tú la pasaste allá. Sí. Qué interesante. A ver, eso me interesa mucho porque fíjense que las personas que nos ven, los niños que nos ven, esas experiencias pues no las han pasado muchos porque todos normalmente nos quedamos cuando fue la pandemia en nuestra casa. O sea, no nos fuimos ni a otro país, ni a otra casa, ni a otro lugar, ni menos a otro país. Maya, ¿Cómo te sorprendió vivir en otro país, el idioma? Cuéntame, ¿ya hablas inglés? Todavía no sé muy bien el inglés, pero ya puedo tener una conversación con alguien. Y ya te oigo más o menos el acento, porque es importante, porque ya vamos agarrando el acento. Digo, la palabra, a lo mejor una conversación larga no, pero el acento sí, vale. Tú, bueno, en Bolivia pues hablan español, ¿verdad? Sí. Ah, sí, pues dije, porque boliviano, pues no hablan, o sí hablan, no hablan boliviano, es el otro. Es quechua. Quechua, okay. ¿Y tú ya hablas quechua? No, quechua es como un idioma aparte del español de aquí. Ok, ¿y tú ya hablas quechua? No, empecé a hablar quechua en mi escuela, en la que toda iba aquí, pero nunca nos enseñaba nada, solo nos ponían a dibujar. Ok, no era mucho. Las costumbres, ¿cuáles son las costumbres en la comida, en los horarios, la gente? ¿Cómo es de diferente a México? Aquí el sol sale más temprano y todos se levantan más temprano y se duermen más temprano. También la comida es muy diferente, no hay tacos, bueno sí, pero la comida mexicana sabe dulce a veces. No son los tacos, los verdaderos tacos, así salsa y aguacate y limón y todo eso, ¿no? No. Ay, no, entonces vamos a poner... Vale, ¿qué te parece si ponemos un negocio allá donde está Maya de tacos? Sí. Digo,
Oye, ¿y ahí hay tacos, Vale, allá donde estás, en Bolivia? Pues, tacos, no. Tienen, sí hay negocios mexicanos. Ah, mira. En otra ciudad hay un, está como, hay un fogoncito. Ah, el fogoncito, sí lo, bueno, es un restaurante muy de tacos. Muy Pero bien. Ya lo cerraron, cuando yo fui ya estaba cerrado. ¿Y por qué, Vale? Porque les faltaban clientes. Oye, a ver, eso no puede ser. Hay que decirles, Maya y Vale, a la gente que nos ve, que la comida mexicana es única en el mundo. O sea, ¿cómo no disfrutar de esos manjares del taco? Como dice Maya, que no hay tacos allá en Estados Unidos. El taco es el mejor alimento del mundo. ¿Verdad, Maya? ¿Verdad, Vale? Sí. Las tortas, ¿qué tal? ¿No hay tortas? Aquí hay un restaurante que se llama Mi Gente y ahí hay comida mexicana. Y yo, cuando voy, pido tortas de milanesa. Ah, claro. O sea, es que yo creo que lo que más extraña de México, porque, bueno, yo creo que es la comida, porque es muy sabrosa, es muy rica y tiene un sazón, como le decían las abuelitas, muy rico, y que en otros países, pues, no es que no lo tengan, pero pues sí, pues no lo tienen, ¿para qué decimos mentiras, verdad? Y ahora, Maya, comunicarte con la gente, ahora ya puedes tener una conversación. ¿Qué fue lo más difícil que te ha pasado al tener una conversación con alguien? ¿Qué no le supiste decir? Que ahora ya sabes, me imagino. Sí, en algunas veces los jefes de mi papá vienen a cenar y cuando trato de decir algo, una palabra no la digo bien y se me quedan viendo, ya la buscan el traductor y se la digo bien. Ah, bueno, pero ya hay traductores, Vale, fíjate, nosotros no, bueno, tú no tienes ese problema, porque al hablar en español, pues no usas traductor, ¿verdad? Tú solita te vas a entender. Vale, a ver, ¿qué palabras son diferentes? Porque independientemente que hablen español allá, hay algunas palabras que son diferentes. ¿Cómo cuáles nos podrías decir, mi Vale? Pues aquí hay un chorro de palabras diferentes. ¿Cómo qué? Nosotros decimos el por qué al inicio. Sí. Pero aquí dicen el por qué al final. ¿Cómo? A ver, Vale, Maya, que nos explique, Vale, porque yo no lo entendí. Porque el inglés también es un poco parecido. Luego las voltean primero los adjetivos y luego los calificativos, ¿no? Puede pasar así. A ver, como una expresión, Vale. Aquí una expresión, aquí nosotros cuando nosotros decimos ya ves, el ya ves nosotros, ajá, para decirle pues que está mal una persona, aquí ellos dicen no ve. O sea, nosotros decimos ya ves y ellos dicen no ve. Ajá. Para nosotros el no ve, ¿qué es? Pues no ve. O exacto. Sea, no. Ay, qué chistoso. Eso está maravilloso. Y otra cosa que también, ¿y tú te has acostumbrado, Vale, a esos modismos? Pues sí, aunque ya no escucho tanto esas palabras, porque ya no salgo tanto de mi casa desde la pandemia. Eso quiero que me digan, porque no es lo mismo irse a otro país y haber estado encerrados. Maya, ¿a ti cómo te fue con esta situación de la pandemia? ¿Cómo la estás pasando? Porque, bueno, finalmente llegas a un país extraño, y tienes que estar encerradita. ¿Cómo te ha ido? Sí, a veces salimos a pasear a mi perro al parque, compramos un pollo y nos vamos al parque, pero obvio con distancia. A veces vamos a la playa, pero sí nos sentamos alejados. En el Walmart estamos rápido y con cubrebocas, igual usamos gel y nos lavamos las manos. Y, por ejemplo, ¿cómo se dice seguridad allá en Estados Unidos? ¿Cómo se dice en inglés seguridad? Para mantener. ¿Cómo se dice la sana distancia? ¿Cómo les dicen allá? 6 feet. Y ya, ponen ese anuncio. 6 feet. O sea, eso es su sana distancia. Ok, ya voy entendiendo. Y Vale, ¿cómo te fue a ti con esta situación? Porque si ya no salgo, ¿qué precauciones, qué les dicen allá, Vale? Pues nosotros, así en mi familia en general, cuando salimos entre todos, sí es entre todos juntos y mi papá nos dice que no nos acerquemos a nadie. Ok. Y cuando es salir al súper o a comprar unas cosas, solo mi papá sale.
Oh, ok. Sí tienen más precauciones allá en ese aspecto, porque en Estados Unidos creo que sí empezaron a salir un poco más, ¿verdad, Maya? Como me dices tú. Sí. Ok, ok. Y, por ejemplo, ¿qué otras cosas, qué les dice, por ejemplo, en el caso de sus compañeros del Fray Luis, que tú, Maya, estás en Estados Unidos, no se ríen contigo, no te hacen preguntas en inglés, los compañeros de aquí de México, ¿cómo es tu relación con tus compañeros de México? Unos amigos me dicen, ay, qué buena suerte, estás en la playa, puedes ir al mar, allá hace calor, o luego dicen, ay, aquí hace mucho frío y tú ahí estás en calor, o ay, aquí ya cambió el horario, aquí ya son las 6:16. Aquí son las 5:16, allá son las 6:16. En Bolivia, ¿vale qué horas son? 7:16, son 2 horas de diferencia. 2 horas, o sea, yo tengo las 5:16, Maya tiene las 6:16 y Vale tiene las 7:16. ¿Estamos más o menos en horario? Perfecto, sí. Entonces, finalmente, ¿cómo se conectan ustedes en esos horarios? Porque pues, la diferencia de horario con el horario de México. ¿A qué hora es tu primera clase, Vale? Mi primera clase es a las 7:50 de la mañana, hora de México. ¿Hora de México? ¿Y tú sí tendrías? 9:50, hora de aquí. 9:50, ok. Sí. ¿No te ha descontrolado un poco o al contrario, te da tiempo de desayunar y sí, te da tiempo de estar más en casita? Bueno, la parte familiar. Sí, de hecho mi papá nos despierta a las 8:40 hora de aquí de México y tengo toda la tranquilidad para peinarme, cambiarme, desayunar. Ah, y verte muy bien, claro. Mi mamá nos despierta, bueno, en esta semana nos despertó a las 6:40 de aquí, así que ellas serían, no, aquí a las 7:40 y allá son las 6:40 y me queda mucho tiempo, a veces recojo mi cuarto y me queda un tiempo para jugar. Ah, pero a veces recoges tu cuarto, ¿no es siempre? Sí, pero después de clases. O sea, me dije, ¿sí o no, Vale? Nos dijo a veces. Sí. Ya, a veces, ay, cuando tengo tiempo, está padre. Sí, yo igual a veces recojo mi cuarto. Oye, no se muevan porque ya vieron que está muy interesante, así que vamos un corte y regresamos rapidísimo aquí a Pensando en Grande. Pancho, no te muevas. Pancho, ahora sí ya muévete que ya regresamos del corte. Eso, porque vamos a seguir con Maya y con Valeria a ver a dónde nos decidimos. ¿Miami o Bolivia? Ándale, ándale, Pancho, ándale. Me están diciendo porque están todo el mundo escuchando que ustedes son unas niñas entonces muy cosmopolitas, ¿verdad? Maya, ¿verdad, Vale? Sí. Ah, ¿sí saben qué es cosmopolita? Yo no. Yo tampoco. Entonces, no sabemos. Ya ves, producción, no te metas en palabras que no sabemos. Es que producción está metiéndose en palabras que yo no sé, ni ustedes tampoco. Eso quiere decir que andan por todo el mundo y son muy, muy internacionales y todas estas cosas, ¿saben? Según aquí me dicen, pero yo tampoco sabía, así que ni se preocupen. Porque fíjense que a mí, si me preguntan, me hubiera dado miedo cambiarme a otro país con otras costumbres, pero a la vez me hubiera encantado porque la oportunidad de aprender siempre es importante. Por ejemplo, Maya, se fueron a otro país. ¿Por qué fue la decisión de que tú, estando en otro país con otras costumbres, tú siguieras con el Fray Luis de León? ¿Extrañas? Porque, sí, de lo que más extraño es la comida y mi familia. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por eso quisiste seguir conectada con tus amigos del colegio? No, es que aquí todavía no me pueden meter a la escuela porque entré al año tarde y porque todavía no puedo entrar a la escuela porque no están mis papeles muy listos. Ok, es que también vienen esos cambios. Vale, ¿tú por qué tomaste la decisión? ¿Por qué se tomó la decisión de que siguieras en México con tu colegio? Pues porque aquí el gobierno decretó que no iban a cancelar las escuelas. O sea, ¿la gente sigue yendo, los niños siguen yendo a las presenciales? No, todo está virtual, pero las iban a cancelar.
Ah, caray, a ver, cuéntanos esa historia porque es importante saberla. Pues la verdad no sé mucho, pero de lo que sé, que mi papá me contó, fue que iban a cancelar las escuelas porque pues estaba todo difícil y todo eso. Y pues mi papá dijo, bueno, si van a cancelar las escuelas, voy a ver si los puedo meter al Fray Luis otra vez. ¿Cuántos años tienes, Maya? Tengo 11. 11 años. ¿Y tú, Vale? 11. 11. Ah, pregunta, ¿van en el mismo salón virtual? No. No. No les ha tocado. Ok, bueno, ya les tocará y ya tendrán mucho que platicar, porque veo que tienen mucho en común. Finalmente están en la misma circunstancia, se tuvieron que ir a otro país. Pero ahora, Maya, yo te pregunto, si no hubieras ido a Estados Unidos, que creo que te gusta, que creo que estás a gusto, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Qué otro país hubieras decidido ir? ¿Canadá o Rusia? Ay, 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 ahora sí te fuiste, ahora sí que te fuiste hasta Rusia. Ahorita te pregunto por qué, pero Vale, ¿a qué países o a qué país te hubiera gustado de no haber sido Bolivia? Pues al inicio iba a vivir en Perú. Ok. Igual me gustaría vivir en Perú o en Argentina. En Argentina, o sea, tú sí la parte latinoamericana, fíjate, Maya se me fue para el norte y tú para el sur. Así, viéndolo así en el mapa, así están. Pero Maya, me dices Canadá. Ok, yo he oído que van a Canadá y he oído que, pues, es una cultura familiar a la americana. Familiar. Pero Rusia, ¿por qué Rusia, Maya? Me gustan mucho las costumbres de Rusia y después del inglés quisiera aprender ese idioma porque me gusta mucho Rusia. No, pues espérame tantito. ¿Alguna palabrita que ya te sepas? Tak. Ah, ¿y qué es eso? Si nos puedes gracias. Decir. Gracias. Gracias. ¿Cómo se dice tak? ¿Ya aprendiste, Vale? Por si nos vamos a Rusia, digo, algún día, ¿verdad? O sea, pero por ejemplo, ¿qué costumbres te gustan de Rusia, Maya? No sé, la vestimenta. ¿El frío te gusta? Sí. Porque ahorita vives en un lugar calientito, pero el frío así, porque Canadá es frío y Rusia más frío. Ok, sí. qué chistoso. Ahora, Vale, nadie me había dicho Argentina hasta ahorita. ¿Por qué Argentina? ¿Qué te gusta de Argentina? Pues me gustan mucho las ciudades que tiene. Ok, ¿cómo cuáles? Pues me gusta mucho Buenos Aires y Tigre. Buenos Aires y Tigre. ¿Has ido a Argentina entonces? Sí, fui el año pasado. Ah, ok, ya entendí, porque dije, ¿cómo te va a gustar? Si no, Buenos Aires y Tigre. Buenos Aires, que bueno, pues es la capital, finalmente. Y Tigre, ¿dónde es eso? Pues es como una pequeña ciudad que está por el Río de la Plata. Ok, muy también muy, muy emblemático de Argentina, el Río de la Plata. Pero sí. Ahora me están diciendo, es que me tienen impresionada, créanme que me tienen fascinada e impresionada. Luego me están diciendo que Maya, porque está, aquí yo estoy googleando, aunque no me crean, porque yo tengo que estar muy entrada. Maya, ¿es ruso tu nombre? No. ¿De dónde es? Mi nombre es Vasco. Vasco. Ya ven, ya le googleé mal. Es que fíjense que teniendo ustedes la misma edad, estando en el mismo colegio, habiendo salido las dos de Querétaro, porque pregunto, Maya, ¿dónde naciste? En Querétaro, Miss. En Querétaro, ¿vale? ¿Tú dónde naciste? En Querétaro. En Querétaro. Entonces, dos queretanas adoradas se fueron a vivir a dos culturas totalmente diferentes a las de México y a las de Querétaro más, porque pues, lo sabemos. Ahora, Maya, ¿dónde te ves en un futuro? ¿Dónde te ves, por ejemplo, qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser de grande? Bailarina de ballet, presidente o militar. Ah, ok. Vamos despacito. Bailarina de ballet, pues yo creo que está fácil y es divertido. Presidente. Me gusta la idea, lo harías muy bien. ¿Y de qué país te gustaría ser presidente? Yo creo que de Estados Unidos, de Suecia o de Rusia. Ok, me va gustando el asunto.
Entonces tendrías que estudiar, pues no sé, a lo mejor para leyes, abogada, una cosa así, ¿no? Para poder ser presidente. Sí, pues, para saberse las leyes, si no, imagínate cómo las vamos a aplicar, Maya. Y luego, militar, ¿estás oyendo, Vale? Porque ahorita te voy a hacer esa misma pregunta, entonces ahorita me vas a contestar tú. Militar, ¿por qué militar? No sé muy bien todavía, pero me gusta la idea, me gusta lo que hacen y me gustaría también volar un avión. Ah, ok, y es que, oye, eres de ¿cómo se? Experiencias muy, muy intrépidas, ¿no? Mis hermanos, una es chef, la otra, uno es torero y el otro es piloto, y los demás todavía no terminan. Oye, caray, qué bárbaro, ahora sí que qué cosmopolita familia, chef, piloto y torero. Ok, vamos bien. Vale, tú me tienen verdaderamente cautivada. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande, Vale? Pues estoy entre dos. A ver. ¿Diseñadora de interiores o fotógrafa? Ok, tú vas por las artes. Bueno, porque Maya primero me dijo una también de las artes, que finalmente es bailarina de ballet. Pero me imagino que quiere ser bailarina de ballet Maya en el Bolshoi. Ah, ¿verdad? ¿Qué? Ah, ¿verdad? Y está en Rusia. A ver, y está en Rusia. Googleale. No, tienes tarea, Maya. Tienes tarea. O sea, en el Bolshoi es el ballet más famoso y más hermoso del mundo y está en Rusia. Por eso te lo mencioné. Dije, a lo mejor por eso quiere ser bailarina de ballet. ¿Quieres ser como una Pavlova? Uh-huh. Ah, sí supiste quién era Pavlova. Muy bien. Entonces, y tú te vas por las artes, decoradora de interiores, ¿vale? Por favor, sí, estúdialo. Te lo pido, te lo ruego, para que me decores mi casa. Traigo unos problemas ahorita de decoración bárbaros. O sea, no sé con qué mueble va uno con el otro. Ya puse un relajo, ya puse un cuadro donde no debía ser. Y me dijiste diseñadora de interiores, ¿y cuál? Fotógrafa. Fotógrafa. Y fotógrafa, ¿qué te gustaría fotografiar cuando lo estudies o cuando a lo mejor lo haces por hobby? Distintos lugares como turísticos. Ok, turísticos. Bueno, si te juntas con Maya, te va a llevar a Rusia, a Canadá, a todo. Y bueno, tú estás en unos lugares también muy emblemáticos y muy turísticos. Argentina tiene muchos, toda la parte de Sudamérica es muy, muy extensa en turismo también. Lugares que tienen monumentos, reliquias, pirámides, en fin, tiene mucho que ver. ¿Esas cosas te gustaría fotografiar? Sí, de hecho, la siguiente semana me voy al Amazonas. Ok. Sí, el año pasado fui al Salar de Uyuni. ¿Dónde es eso? Para que nos ubiquemos. Aquí en Bolivia. En Bolivia, ok. Sí. Toma nota, Maya, porque también ya tenemos para llegar a Bolivia. Digo, un día que no andes queriendo ir a Rusia, ¿verdad? Y he ido a las líneas de Nazca. ¿Has ido a las líneas de Nazca? ¿Y eso has querido fotografiar también? Sí, tengo muchas fotos de esos lugares a los que he ido. Por favor, Vale, si vas ahora a este viaje, tráenos fotos y las compartimos, ¿no? No seas así. Maya, por favor, también compartir tus experiencias. Si tu hermano es piloto. Sí, entonces, apenas está estudiando ingeniería de aviones, ya casi va a terminar. Ok, entonces yo te puedo decir, ok. Entonces, les voy a pedir un favor. Yo les pediría que, no sé qué palabras pudieran decirle a Dios, dándole gracias por lo que ustedes tienen ahorita, porque tienen una vida hermosa, las veo preciosas y las veo verdaderamente despiertas en esto. ¿Qué le dirías a Dios de dónde estás ahorita, Maya? Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio en venirme aquí a Estados Unidos, que pude conocer más lugares, más cultura de acá, y gracias por lo que me dio. Hermosísimo. Vale, ¿tú qué le dirías? Pues igual le daría gracias por todo lo que me ha dado, por darme la oportunidad de venirme a vivir acá.
y pues también darle gracias porque por todos los lugares que he podido visitar. Los esperamos en el próximo programa de Pensando en Grande. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto, no se vayan. Me encantó platicar hoy en Pensando en Grande con Maya y con Valeria. ¿Vieron cuántas cosas aprendimos? ¿A dónde se quieren ir ustedes? Porque con dos niñas tan inteligentes, yo me voy a los dos lugares. Pero los esperamos aquí, Pancho y yo, la próxima semana en Pensando en Grande. Así que mi Pancho, despídase. Bye, chao, adiós. Así, arrivederci, adiós, adiós. ¿Mm?